Qué pasa gente? Bienvenidos de nuevo al canal y hoy os traigo un pequeño tutorial sobre Starcraft 2, algo que igual los jugadores novatos muy 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 novatos eh Necesitan saber de cara a sus partidas contra los Zerg. Si eres un jugador que acaba justo, justo de empezar en el juego y ves que cada vez que te toca contra Zerg pierdes muy rápido sin poder contestar absolutamente a nada porque no te da tiempo a sacar tropas, este y es vamos tu a ver vídeo. qué tenemos que hacer contra esos Zerg que nos hacen una técnica que se llama 12 Pool, con la cual nos mandan Zerlings muy rápido a la base. Esto eh, en Bajo E los, lo vais a ver mucho porque la gente quiere subir rápido de Elo y hace técnica. Vale, vamos guap. a ver esta repetición. En la que yo, en una de mis primeras de jugando ser y de hecho <coughs> la primera vez que estoy intentando hacer 12 pull, eh, simplemente con un poco de conocimiento del juego, o sea, yo nunca he hecho un 12 pull, eh, no sé exactamente al 100% cómo se hace, y igualmente vais a ver el resultado que tiene en estas ligas bajas y por qué hay que hacer lo que hay que hacer. Pero vamos a ir metiendo de turbo a esto. Porque vamos a ir viéndolo. Yo estoy haciendo el 12 pull. Con supli 12 sacamos pull, spawning pull. Y a partir de ahí hacemos Cerlins. Vale. Vamos a mirar esto Están llegando mis Zerlings en el minuto 1.35 En el minuto 1.35 lo más normal es que el Terran y el Protoss No tengan absolutamente ninguna tropa De hecho aquí no tienen ni siquiera eh, No está haciendo ni siquiera Barracks Lo cual está muy mal por, por su parte Pero bueno, es un juego de De liga muy, muy, muy baja Que me sirve para, para explicar lo que estoy, lo que voy a explicar Entonces yo estoy llegando con 4 Zerlings ¿Y por qué no son 6 o 12? Porque no hice el super amo rápido Porque era la primera vez que jugaba con Zerg con Intentaba hacer esta técnica eh, o sea que es un 12 pool mal hecho, solo van 4 Zerlings. Pues vamos a ver lo que pasa con esos 4 Zerlings. Uh, porque por parte del Terran ligeramente tiene... Uh, vale, la, la barra que estaba aquí, ya me extrañaba que no estuviera la barra. Pero ¿qué pasa? Que me puedo meter como Como si... Como yo quiera en, en su base. Él a este minuto no tiene absolutamente nada, le ha dado tiempo a sacar un triste marín y yo tengo 4 Zerlings. Um, en supli de ejército, o sea, mis Zerlings valen 100 de mineral y su marín vale 50. ¿Qué pasa cuando solo sacas un, un puto marín? Pues pasa eso, se muere. Y ahora mismo yo, están llegando el resto de mis Zerlings y esto ya es partida perdida para él. Le he cancelado a la segunda, no tiene absolutamente nada más y solo tiene un marín para defender. De hecho, como vais a ver dentro de unos cuantos segundos, le rompo todo, le obligo a subir el, el Command Center, dejo Zerlings aquí para que no lo vuelva a bajar y está completamente perdido, no tiene más defensas. Fin de la partida. Vale. ¿Qué pasa contra esto? Eh, el Zerg puede sacar tropas mucho antes que el Terran y que el Protoss Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el Terran y el Protoss van a perder 100%? No. Uh, obviamente que no. Eh, porque el juego está... No, es, estaría mal hecho el juego, si no. Entonces, vamos a ver este este um, replay en el que hago exactamente lo mismo, pero mejor hecho porque esta vez sí que saco el Overlord y demás y saco los, los Zerlings eh, en mucho más número y mucho antes. Uh, pero vamos a ver qué hace exactamente... Otro Terran eh, Con protos pasa lo mismo, lo único que se cierra diferente y tal Pero vamos a ver qué es lo que hace diferente a este Terran Para poder eh, parar este ataque que, que para el otro Terran ha sido imparable Porque solo había podido sacar un marín. Vale, estamos haciendo lo mismo al, Con suplido hace Spawning Pool Sacamos los Zerlings Y se vienen, esta vez en vez de 4 son 6 Y otros tantos de camino Aquí, de momento el Terran ya está haciendo Aquí scout. haciendo el Scout es importante porque... Aquí ya ve la técnica que se viene. Tienes que necesitar un poco de conocimiento de juego, pero vamos, no tengo absolutamente nada. Mi hatchery va tarde. O sea, para cuando el scout está llegando, tiene que tener la hatchery ya puesta. Si no está la hatchery ya puesta, eso es un, es un indicador, eso os indica que hay algo mal. Entonces, la hatchery, la, el timing de, de la hatchery tiene que estar para cuando llega el scout. El primer, que es el. El primer SCB o el primer, o la primera sonda después de hacer la, la, la barraca. Ese es el timing. Después de hacer el gate con Protos. O después de hacer la barraca, mandáis el, el SCB. Si sí, para cuando lo mandáis en ese timing, no está ya puesta la, la segunda base del Zerg, es que hay algo mal. En este caso, pasó el SCB, vio todo, vio la pool, vio que el subli, tengo 12 obreros. Y vio que estaban saliendo. Que había, ya había salido los Cernings. Entonces ya sabe que se viene un 12 pool. Y. Esto era a lo que yo iba, que es lo que ha hecho bien el Terran, ya incluso desde antes de saber que venía esa técnica, ha hecho exactamente esto. Vais a ver cómo este Terran va a tener un solo marín, igual que el Terran anterior, pero ese solo marín es capaz de matar todo lo que le envió. Obviamente, eh, si yo sigo enviando Zerlings Al final va a caer eh, uno de los Supply Depots Pero con un solo Terran puede O un solo Marine puede defender esto Y ahí, como ya ha visto el 12-Pool, hace también el búnker. Ahí ya sí que es indefendible Pero aún sin tener el búnker, Solo con este Marine, yo como lo sé me, me tiro para atrás, pero solo este Marine En lo que tarda mis Zerlings en romper el Supply Depot Hubieran muerto absolutamente todos Y bueno, eso sería todo por aquí Es simplemente como no perder en ligas Muy, muy, muy bajas contra El, un, el típico cerquete que te hace 12-Pool El caso es lo importante aquí es eh, Contra Zerg tenéis que cerrar Tenéis que cerrar la base, si no os juegan los Zerlings Y, y os gana la otra partida Así que nada, esto ha sido todo por, por este pequeño ¿tú tutorial que Esto es de sobra conocido, pero para los jugadores más nuevos sí que es importante Y como ahora eh, se ha añadido un nuevo colega A la comunidad de StarCraft y demás eh, Que está empezando a jugar Y espero que dentro de poco sea otro más Y quizá estoy hablando con otro más también uh, Pues es un pequeño tutorial que me faltaba Para, para ayudarles a, a empezar Así que nada, muchas gracias por estar por ahí y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, adiós.